Los medios alternativos son importantes porque permiten tener otra mirada, otra visión. En el caso de Jericó, los medios alternativos estamos precisamente dando a conocer la situación de las mineras en la región. Este evento es importante porque en la medida que nosotros podamos unirnos, realmente tener ese espacio, esa voz de muchos que no nos pueden escuchar o que no nos escuchan porque no tienen esa información. Mi nombre es Rafael Anzuate y Lozano. Soy comunicador social periodista, vengo de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, y represento al reportero digital. Bueno, soy importante porque a través de ello, pues, la gente, especialmente de zonas rurales o donde no tienen mucha penetración, algunos medios, pues, tienen la oportunidad de conocer verdades que no son contadas por los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, he escuchado, la experiencia que acabo de tener ahora es que con estas narrativas se le da voz a los que no tienen voces, a los campesinos, a las comunidades, especialmente en zonas apartadas de las cabeceras municipales. Mi nombre es Juan José García Gómez, vengo de la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Tengo un medio de comunicación que se llama La Voz de Girardot y la Región, muy centrado en la región del Alto Magdalena, y es un medio informativo judicial de la región. Es la importancia de la comunicación, de una comunicación efectiva, rural, urbana, porque los medios, hablemos alternativos, son los medios del pueblo, son los medios que son de la gente, que muchos a través de esta oportunidad han emprendido a ser unos empresarios o ser periodistas digitales y han emprendido a poder llevar una forma de ver a través de las redes sociales o a través de las redes comunitarias, una forma de ver diferente cómo se representa la noticia, y hablamos de nuestra ciudad, la importancia de poder llevar la información de lo que pasa en nuestros sitios, en un momento real, en un momento oportuno, y lo más importante, con una veracidad. Mi nombre es Yazarrem Suárez Asa, yo soy de Oscura Radio TV, un medio de comunicación comunitario alternativo de Bogotá. Bueno, definitivamente el medio comunitario es el que tiene como responsabilidad llevar las voces de la comunidad, llevar las voces, los sonidos, los discursos y todo lo que pasa alrededor de los territorios, de los lugares más apartados, y no solo en términos geográficos, sino también de las expresiones culturales, artísticas y las otras maneras de ver el mundo que no están en los medios tradicionales. Y ahí es donde está la responsabilidad de los medios independientes, de los medios comunitarios alternativos, que sí le dan voz a los que no tienen voz, que es una frase de cajón, pero que es muy valiosa y muy potente para estos ejercicios, donde el artista tiene un espacio, donde el gestor tiene un espacio, donde el creador, donde el líder, la lideresa comunitaria tiene un espacio para contar, para decir, para expresarse, y para que su mensaje no se transforme en el camino, sino realmente llegue con ese sentido y con ese espíritu, pues, con el que viene desde sus territorios.